si tú quieres bailar sopa de caracol. Ya no son sapos ni ranas. Inescrupulosos comerciantes ahora ofrecen brebajes preparados a base de caracoles, poniendo en riesgo de las personas que optan por este tipo de pócimas para aliviar algunas enfermedades. Estos locales fueron sancionados y clausurados. Bueno, lo que están utilizando, por ejemplo, ahora ya no hemos encontrado los sapos o ranas, pero lo que hemos encontrado sí gran cantidad de caracoles, ¿no? Y los caracoles los están licuando directo, o sea, sin ningún tema de limpieza, nada. El caracol que está en un envase, sacan el caracol y lo están licuando las personas, obviamente las personas que solicitan este brebaje. Y eso le están cobrando 2 soles, 3 soles, con 2 caracoles o 3 caracoles licuados con todo el caparazón en esas condiciones insalubres. Entonces, obviamente que este es un alto riesgo para la persona que consume, pero lamentamos que el consumidor, cuando pide pues algo, obviamente el cliente a veces solicita este tipo de brebajes, entonces hay responsabilidad del consumidor de ingresar pues a su organismo pues digamos a animales, ¿no? Que no son pues aptos para consumo, pero sin embargo lo consumen. En una segunda intervención inopinada que hizo el personal de la unidad de bromatología de Huancayo, se detectó que los comerciantes de venta de medicina natural ubicados en la esquina de Prolongación Guido y Piura Nueva, cerca del mercado Raes Patiño, gran cantidad de caracoles que son licuados sin ningún tipo de licencia para ofrecer a los ocasionales clientes a cambio de 2 a 3 soles, sin garantizar que sean aptos para el consumo humano. Bueno, la sanción en este momento es el 10% de la UIT y las clausuras que se va a ejecutar en los siguientes días van a oscilar entre 7 y 60 días. Eso obviamente le corresponde ya al ejecutor colectivo, pero vamos a pasar los informes para que inmediatamente se proceda con, digamos, las clausuras por un tema de principio de autoridad también. Ante el desacato de las recomendaciones y notificaciones de la Municipalidad Provincial de Huancayo, impuso la sanción económica equivalente al 10% de la unidad positiva tributaria y la clausura temporal de 7 a 60 días de acuerdo a la gravedad de la infracción cometida por estos comercios. Bueno, en efecto, hace más o menos 15 días se ha venido a hacer la vigilancia en este lugar. Y lo que se ha podido encontrar es que están preparando un tipo de brebaje y estaban utilizando sapos en aquella oportunidad y algunos productos de dudosa procedencia, hierbas, una serie de insumos que no garantizan que ese producto sea apto para el consumo humano. En ese momento se hizo las notificaciones a todos este tipo de establecimientos y se les recomendó evitar esta preparación en salvaguarda de la salud pública. Y ellos han hecho caso omiso. Es por eso que el día de hoy hemos vuelto, ya no con el tema de notificación, sino ya imponer las sanciones, y lamentamos que estas van a tener que ser clausuradas en un total de 9 establecimientos, todas dedicadas a la preparación de brebajes, que no sabemos si hacen bien al consumidor o generan algún otro tipo de enfermedad. Es bailar, si lo que quieres es escuchar, si tú quieres bailar, sopa de caracol.